other. Well, it was just a little prick. It's not a big deal. And were you a little nervous up to this point? Yeah, a little. And how do you feel now? I feel fine. I feel great. There was a lot of hype around the vaccine, and so many people have an opinion on it. You don't know what's true, what's not true, who to trust. And I feel like at the end of the day, as long as you have some sort of protection against the deadly virus, it's all worth it in the end. Inicia vacunación para jóvenes de 16 años en adelante en Nueva York. Tres adolescentes recibieron este martes la vacuna de Pfizer contra COVID. Hanna Riva, Brianna Justice y Paul Navarro fueron vacunados entre aplausos del personal del Centro Médico Infantil Cohen allá en Queens. Hasta el momento en Estados Unidos se han aplicado más de 150 millones de dosis. Este martes el presidente Joe Biden realiza un recorrido por diferentes centros de vacunación de todo el país. Hoy es 16 de abril y esta es la imagen del día aquí en Imagen Noticias. I feel fine and I'm ready to go out. Where are you going to go out? What are you going to do first? I'll do anything. I'll go to the movies, the mall, even going out to school. Feeling fine going to school. Arroba Imagen TV Mex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook. Y esto es lo que está pasando ahorita. Cambiaron los protocolos en vacunación tras la polémica de la vacuna, que no fue aplicada, que fue un error, que todavía se está investigando. En fin, iremos en vivo a una sede de vacunación para ver si cambiaron o no los protocolos. Y que siempre sí, López Obrador sí va a vacunarse. El INE debe ser discreto y neutral, dice la secretaria de Gobernación. Segundo día de protesta en la sede del instituto en apoyo a Salgado Macedonio. Y no sabe quién se unió, pasaba por ahí casualmente, casual, nomás casual. Ahorita le cuento quién. Andrea era víctima de violencia. Pensaba que su novio iba a cambiar. Hoy ella está muerta. Le voy a contar. Seguro usted ya lo ha padecido. ¿El cubrebocas causa o no causa acné? Pues tiene un nombre y hay una solución, así que no se despegue, porque ahorita le cuento cuál. Arroba Yuridia Sierra, ya sabe, las dos con R, tanto en Instagram como en Twitter. Yuridia Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres. Yo por acá los voy leyendo. Solo hay dos explicaciones, que en efecto hubo un error o un montaje, que no lo descarto, por la difusión tan grande, ¿no? Con propósitos de afectarnos. Mañana damos a conocer lo que fue ese montaje, el del señor Vallarta y de la ciudadana francesa, para ilustrar de cómo era antes, porque siguen con la jeringa vacía. Insiste López Obrador en que es un montaje el caso de la vacunación a abuelito con una jeringa vacía en la Gustavo Amadero. Esto a pesar de que el poli ya ofreció una disculpa y aseguró que se trató de un error humano por parte de la brigadista, una estudiante de enfermería. O sea, el poli ya lo reconoció la Ciudad de México, pero el presidente insiste en que no, en que puede ser un montaje. El instituto, el poli, explicó que enseguida se aplicó la vacuna de manera correcta al adulto mayor. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, apoyó las sospechas del presidente. ¡Ay, qué raro! No descartamos ninguna hipótesis, desde un posible error humano hasta un montaje en el que tanto la persona aludida como personas externas a la operación pudieran estar involucradas a lo mejor en presionar, en sobornar o en inducir una conducta inadecuada. El señor López-Gatell, o sea, el que es encargado de la pandemia aquí en México, de veras que
pareciera a veces que no tiene pensamiento propio, ¿no? Lo vimos desde el principio de la pandemia, lo sigue haciendo el día de hoy. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México también reconoció que sí fue un error humano y que ya hubo consecuencias. Esto me dijo Oliva López anoche en Imagen Radio. El evento se corrigió de inmediato, ese problema, y se retiró a la persona y está en investigación. Esa parte está, digamos, en curso, se está investigando qué fue lo que pasó. O sea, si lo admite el Poli, si lo admite la Secretaría de Salud Capitalina, si lo admite todo mundo y solo el presidente, luego secundado por López-Gatell, por supuesto, dicen que puede ser un montaje. Híjole, la verdad no viene al caso. Lo que sí hay que hacer es darle a toda la gente la seguridad de que serán bien vacunados y vacunadas. No es tan difícil, ¿no? Es decir, pues si alguien se equivocó, vamos a revisar que no vuelvan a equivocarse. Tras esta polémica, ¿cambiaron los protocolos en la aplicación de las vacunas o no? Efrén Argüelles, cuéntame, tú estás en el último día en Iztapalapa, cuéntanos. Así es, querida Yuriria, amigos de Imagen Televisión, buenas tardes. Efectivamente, cambió el protocolo de la aplicación de la primera dosis en contra del COVID-19 y hoy martes 6 de abril, es el último día para recibir la primera dosis aquí en la Alcaldía Iztapalapa y también en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Platicamos con algunos de los adultos mayores para preguntarles sobre el protocolo de vacunación, qué fue lo que les comentaron, esto fue lo que nos dijeron y también platicamos con la responsable de este módulo ubicado en las oficinas de transportes eléctricos. Vamos a ver. La enfermera nos mostró la vacuna, nos enseñaron que estuvieran llenas, nos enseñaron cuando las cargaron y que estuviéramos al pendiente cuando se estaba suministrando la vacuna. A raíz de todo lo que he escuchado en la televisión o visto, vi que tenía líquido, me lo aplicaron, incluso sentí la molestia en el brazo, que la jeringa era nueva también, y ya me fijé qué vacuna me están poniendo. Sí, venía cerrada y todo. Y luego ya vi cuando destaparon la capsulita y la cargaron. Sí, todo eso lo estuve viendo, la mera verdad, por lo que ha pasado. Dije, no, más vale prevenir. No existe posibilidad de un error como ese. Realmente todo el equipo que está trabajando aquí del gobierno estamos atentos a que la aplicación y la técnica sea lo mejor posible, a que reciban una atención dedicada y una atención especializada. Yuriria, antes de recibir la dosis, los adultos mayores están verificando que la jeringa precisamente tenga el contenido que tenga precisamente la vacuna en contra del COVID-19 y también hay personal de la Guardia Nacional, Yuriria, como parte de este reforzamiento que está al pendiente de cada célula, un elemento de la Guardia Nacional por cada célula y es así como se está llevando a cabo en este momento la vacunación de los adultos mayores, como podemos observar. Ahí le acaban de mostrar precisamente a un adulto mayor esta jeringa que ya está vacía luego de recibir la dosis y es parte del reforzamiento, parte de la aplicación en los módulos de vacunación para adulto mayor. Aquí estamos observando en este momento en pantalla, Yuriria, cómo sacan la jeringa, posteriormente viene el contenido y se realiza la aplicación. Nos ha solicitado el personal de la Alcaldía de Iztapalapa pedirle a los adultos mayores que no han recibido esta dosis que lo hagan porque los módulos a esta hora muestran poca afluencia. Están a tiempo de recibir la primera dosis en contra del COVID-19. Yuriria. Te agradezco muchísimo, Efrén Argüelles. Te mando un abrazo y gracias por esta información. Un fuerte abrazo para todos, Yuriria. Seguimos trabajando. Buenas tardes. Pero no solo en la Ciudad de México, en Chalco, en el Estado de México, también cambió el protocolo. Personal de la Brigada de Vacunación mostraba a los adultos mayores la jeringa para que certificaran que el líquido ya estaba listo para ser aplicado. Ellos mismos se aseguraron de recibir su dosis de forma correcta. Nos enseñaron la inyección que traía el líquido, que certificáramos que la inyección traía la vacuna. La brigada de vacunación me mostró la inyección o la vacuna, me la puso como debe ser y me siento agradecido. Me dijeron, observe la jeringa que estaba llena, me la pusieron en el brazo.
México supera, mientras tanto, los 2.251.000 contagios de coronavirus. Las defunciones rebasan las 204.000 en cifras oficiales. En el mundo, los casos positivos ascienden a más de 132.023.000 contagiados y los fallecimientos se acercan cada vez más a los 3 millones de personas. Ante el avance de COVID, que siempre sí, López Obrador dice que siempre sí, se piensa vacunar. Me voy a vacunar dentro de unos 15, 20 días. Volví a preguntarle a los médicos y también para disipar dudas, sobre todo para que los que tuvieron COVID, como yo, ¿sí?, no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se proteja. Entonces, por eso me voy a vacunar. Pues qué bueno, presidente. Y haciendo eco de lo que usted tantas veces ha dicho, sí, sí es de sabios cambiar de opinión, aunque sea 4 veces en una misma semana. Pero qué bueno que se vacune. En efecto, todas las personas, hayan tenido o no COVID, debemos vacunarnos. Reitera la jefa de gobierno de la Ciudad de México el llamado a quienes salieron de vacaciones de Semana Santa a que se hagan una prueba de COVID-19. En Twitter, Claudia Sheinbaum recordó que hay 40 macroquioscos, centros de salud, farmacias y plazas comerciales donde pueden realizárselas de forma completamente gratuita. Y eso pues para cortar, ¿no?, la cadena de posibles contagios. Llega a México un lote de casi 500.000 de dosis de Pfizer, de la vacuna de Pfizer. López-Gatell detalló que el jueves llegará otra carga igual desde Bruselas y el viernes una más, una con más de 327.000 vacunas. El canciller Marcelo Ebrard viajará a Rusia, China, India y Estados Unidos por orden del presidente. El objetivo es asegurar que las dosis de las vacunas prometidas por estos países lleguen en las fechas acordadas. Marcelo Ebrard precisó que el interés de México es que cada vez lleguen más fármacos y que de esta manera se pueda inocular a toda la población en el menor tiempo posible. Y en el Estado de México ya son 107 los municipios en donde se está aplicando la vacuna anticovid. Más de 1.300.000 adultos mayores cuentan con las dos dosis, informó el gobernador. Alfredo del Mazo agradeció el trabajo de más de 4.000 voluntarios que participan en la vacunación y reiteró la importancia de seguir con las medidas sanitarias. Y vea por favor lo que ocurre en Colombia. Autorizan a instituciones privadas la compra e importación de vacunas anticovid. Esto siempre y cuando la aplicación sea de manera gratuita. Al momento, ese país ha aplicado casi 2.5 millones de vacunas. Y ponga muchísima atención, si tras un año de usar cubrebocas usted se siente como adolescente por la cantidad de acné que le ha salido en el rostro, pues no se sienta solo, ¿eh? Y por favor, tome nota. Acné en tiempos de COVID. Le llaman mascné y es provocado por el uso diario y prolongado de los cubrebocas. Aunque este insumo nos protege de virus y bacterias externas, debajo de él, la humedad y el calor favorecen el crecimiento de ácaros y bacterias. El roce constante sobre la piel acentúa la irritación y los brotes de acné, incluso en personas que nunca lo padecieron. Ante la pandemia, dejar de usarlo no es una opción. La recomendación es usar cubrebocas de algodón y evitar materiales sintéticos, pues estos obstruyen los poros y aumentan la irritación. El mascné empeora si se usan con filtros. Lo indicado son los quirúrgicos. Si hay irritación o demasiada humedad, es conveniente buscar un lugar seguro donde retirarlo para dejar respirar la piel o cambiarlo de inmediato. Los desechables no deben reutilizarse. Los de tela deben lavarse con agua y jabón después de cada uso. También es útil evitar el maquillaje y limpiar la piel con productos no agresivos. Además, reducir el estrés es importante, pues este activa las glándulas sebáceas y favorece la aparición de granitos. Si el problema empeora, lo mejor es acudir a un dermatólogo para controlar los brotes de acuerdo a cada tipo de piel. Pero por ningún motivo deje de usarlo.
La India registra cifras récord de contagios de coronavirus. Escuche esto, más de 100,000 personas en tan solo 24 horas. Es el mayor repunte desde que inició la pandemia. Aunado a esto, autoridades confirmaron la circulación de una nueva variante del virus, mientras que Uruguay también está en alerta sanitaria. En este país, es el país con más casos nuevos por COVID al día en todo el mundo por cada millón de habitantes. Junio 6. 15 gobernadores. Renovación de Cámara de Diputados, 30 congresos locales y alcaldías en 30 estados. 93 millones de votantes. Elecciones 2021. Por definición, el árbitro es neutral. ¿O no es árbitro? Hago mías lo que en esta ocasión, en 1994, y que fue uno de los primeros 6 consejeros ciudadanos, y en 1996, primer presidente del IFE, del IFE autónomo, y era que el árbitro electoral fuera, al mismo tiempo, eficiente y discreto. Es una muestra fehaciente y palpable de que hoy en México no tiene sentido desde hace varios años hablar de fraude electoral y de prácticas que formaron parte, una parte de una lamentable picaresca política, afortunadamente superada. Con estas declaraciones dio inicio la impresión de documentación electoral por parte de los Talleres Gráficos de México. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció el respaldo del gobierno federal al INE, a quien pidió neutralidad en el proceso. Sánchez Cordero retomó palabras del exconsejero presidente del entonces IFE, José Woldenberg, sobre la eficiencia y discreción que debe tener el árbitro electoral. Ahorita el Waze me decía que no pasara por acá porque había un desmadre de tráfico y no le hice caso. ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! Están actuando de manera facciosa, están actuando con mucha irresponsabilidad y me parece que se debe restituir las candidaturas. No hicieron precampaña, es una patraña lo que hicieron. Irresponsable, Gerardo, es no ponerse cubrebocas, ¿eh? Con pintas, gritos y quemas exigen simpatizantes de Salgado Macedonio la restitución de su candidatura. Como vio, Fernández Noroña también llegó así casualmente al plantón que mantienen por lo menos 300 personas afuera del INE. El diputado del PT reiteró el llamado a llevar a juicio político al presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y al consejero Ciro Murayama, según él, por violar en reiteradas ocasiones la Constitución, según Noroña. A la protesta se sumaron integrantes del Frente Nacional Obradorista. Esos 40 millones nos chingamos 25 y esos son los negocios. Nunca hablo de millones de pesos, millones de dinero, nunca hablo de valores económicos. Nunca. El año pasado, en marzo, yo empecé a comercializar aquí en mi casa, tu casa, la mascarilla 3M1860, lotes de mascarilla para la pandemia de... Los 25 millones se refieren a cubrebocas, no a dinero. Eso le dijo Alfredo Adame a mi querido Ciro Gómez Leiva anoche en Imagen Noticias. El candidato a diputado federal por redes sociales progresistas afirmó que el audio filtrado fue editado y que está fuera de contexto. Aseguró que la grabación fue filtrada por Carlos Trejo, Rey Grupero y Pablo Mendizábal como parte de una campaña de desprestigio. Yo lo vi muy natural, pero... Que siempre no. Onésimo Cepeda ya no va por una diputación en el Edomex. Asegura que no cambiará el obispado
o sea, los hábitos, por un plato de lentejas. Indicó que el Papa Francisco le anunció el riesgo de perder su obispado si aspiraba a un cargo político. Horas antes, el episcopado también se deslindó de la candidatura de este obispo emérito de Catepec y negó cualquier nexo con la coalición Fuerza por México. Así fue como Cepeda justificó su aspiración. Ustedes se preguntarán que por qué acepto yo ser candidato. Y yo acepto ser candidato por varias razones. La primera, porque quiero México mejor, definitivamente. La segunda, porque no pienso cobrar. La tercera, y fundamental, porque ya soy harto de tanto tiempo, que gobierna y que siente los tribunales. Pero bueno, se quedó con los hábitos y no la candidatura. Los hábitos religiosos, por supuesto. En Nuevo León cuestionan candidatura del panista Fernando Larrazábal Bretón a la gubernatura de Nuevo León. Lo ligan a la tragedia de Casino Royal, en donde lamentablemente murieron 52 personas durante un ataque el 25 de agosto de 2011. La vocera de los familiares de las víctimas, Samara Pérez Muñiz, cuestionó que el panista busque gobernar el estado cuando en ese entonces, mientras fue alcalde de Monterrey, nunca tuvo un acercamiento con los deudos del incendio y tampoco intercedió ante el entonces presidente Felipe Calderón para que los atendiera a través de una audiencia. En redes sociales lo tachó de nefasto. Pérez Muñiz perdió a su hijo en la tragedia. Y aquí en la Ciudad de México propone Jesús Esma dar apoyo a quienes perdieron su empleo durante esta pandemia. El candidato a diputado local por el Distrito 5 precisa que a través de vales los ciudadanos podrán comprar productos de la canasta básica. Detalla que esto sería temporal en lo que consiguen otro empleo. Y desde Ciudad Juárez, esto dicen los ciudadanos. Adiós a Yahoo Respuestas. Sí, la página que desde hace años resolvía nuestras dudas, nos divirtió y hasta sorprendió por preguntas inverosímiles, se despide el próximo mes. Hasta ahora deberá ser consultado en el buscador de Yahoo. Como homenaje, usuarios en redes sociales recordaron momentos emblemáticos, como quien pidió un resumen de la Segunda Guerra Mundial, cheque. O cuando en lugar de responder, los usuarios se limitaban a escribir ¿para qué quieres saber eso? Nombres de canciones sin ninguna referencia más que un pi, pi, pi. O cómo imprimir un GIF, ¿sí? Un GIF. En fin, los seres humanos, de verdad, que vamos, pues, curiosos somos y vamos por respuestas a donde nos propongan alguna posible. Y sí vimos cosas muy divertidas ahí en Yahoo Respuestas. Voy a la pausa, pero al regresar, ¿qué pasa con la familia desaparecida en Jalisco? Ahorita le cuento. ¿Lo que le preocupa a usted del estado? Pues la seguridad, la inseguridad. La inseguridad sobre todo. La inseguridad, sí. Sí, la inseguridad es lo que me preocupa. La violencia, la inseguridad. ¿Qué es lo que no le gustaría ver en las campañas políticas en estas elecciones? El derroche, ¿no? El derroche económico que se puede en un momento dado canalizar a cuestiones más prioritarias, ¿no? No hay corrupción, pues es que no hay uno ni a cuál irle, oiga. Sí. Pues no me gustaría ver que, pues la misma corrupción de siempre. Sí, que se preocupen más por hacer propaganda que por apoyar a Chihuahua con algo. Bueno, pues ya los escuchó Juan Carlos Loera, candidato a gobernador allá en Chihuahua. Esto es lo que piensan algunos de los ciudadanos del estado que quieres gobernar. ¿Qué les respondes, Juan Carlos? Sí, Yuridia, aquí estoy con Silvia, con Arturo. Mira, yo hago lo mismo que hiciste tú en tu reportaje. Vengo y le pregunto a la gente, la tomo en cuenta cuáles son los principales problemas que existen. Y desde luego que este de la seguridad, pues es de los más recurrentes, que está provocado, originado por una ausencia del gobierno del estado e incluso de los gobiernos municipales en las colonias, en los ejidos, en el territorio chihuahuense. Hay un abandono sistemático.
una de las acciones principales que voy a hacer es gobernar desde el territorio, estar cerca de la gente y concretamente en materia de seguridad hay que invertir la manera como se está destinando el recurso a la seguridad de parte del gobierno del estado. Mira, te voy a dar un dato contundente: el 88% de los delitos que se denuncian son del fuero común y el 12% del fuero federal. Y lo que está haciendo el gobierno del estado es invertir el 90% de los recursos en la persecución o en la estrategia equivocada contra los grandes capos, que es una responsabilidad del gobierno federal, y únicamente el 10% de los recursos se los invierte a lo que más le duele a la gente, que es a la gente que le roban el tanque del gas, que le roban el vehículo, que le quitan el celular, que le arrebatan la tranquilidad en sus colonias, como aquí con Silvia y con Arturo. Mira, estamos trabajando casa por casa. Aquí me agarraste con la entrevista en una colonia, de Parral. Claro que se debe también de retomar el concepto de seguridad humana. El concepto de seguridad humana, que es asegurarle bienestar a la gente, acercarle también la justicia. En lo que tiene que ver con la corrupción, que también fue una de las respuestas que te dio la gente, no vamos a tolerar la corrupción ni la impunidad. Y el referente para asegurar esto es de que yo tengo una trayectoria limpia. Soy ingeniero electromecánico, soy migrante, me fui a trabajar a Estados Unidos, trabajé en la industria maquiladora y el único cargo público que he tenido y que lo desempeñé con mucha orgullo y honradez es haber sido representante de López Obrador, del presidente López Obrador, aquí en el estado de Chihuahua, y mi expediente está limpio. No tengo que cargar con ningún expediente bajo mis espaldas, no tengo que estarle dando rodeos si es que la justicia me llama a rendir cuentas, como lo están haciendo tu principal, otros. Tu principal competidora, Juan Carlos Maru Campos, está enfrentando en estos momentos, desde el día de ayer ya se hizo oficial por parte de las autoridades, está enfrentando pues un proceso, acusada de varios delitos, entre ellos de cohecho, ¿no? Con un gobierno anterior allá en Chihuahua. ¿Tú qué opinión tienes sobre este caso? ¿Qué tendría que hacer Maru Campos? La opinión que tengo yo es la que tiene la mayoría de la gente, que es a la que le pregunto. No quiere la gente que regrese el duartismo bajo ninguna careta, bajo incluso ninguna voz, bajo ninguna expresión que regrese el duartismo. A mí me parece, yo lo que recomendaría es de que se aceleren las investigaciones, el juicio, que ya no se amparen más, para que todo se aclare. Yo respeto la presunción de inocencia, sin embargo, en los que aspiramos a gobernar, esta presunción de inocencia debe regirse dentro de un marco ético, que haya total transparencia. No podemos estar los candidatos o candidatas en medio de un proceso judicial que ya incluso los jueces han avalado que sí hubo una nómina secreta. Sin embargo, bueno, yo voy a seguir con mi campaña propositiva. No dependo de lo que ocurra en otras candidaturas. Yo únicamente dependo de la opinión de la gente con la cual me acerco, vengo y le pregunto cuáles son las necesidades. Aquí me acaban de decir cuál es la mayor necesidad, Silvia, que hay aquí en Parral. La seguridad. ¿Usted, Arturo? Mucha seguridad. Aquí yo le pregunto a la gente, aquí venimos a preguntarle. Así es como estamos diseñando nuestro plan de gobierno, preguntándole a la gente porque es la que nos da la mejor enseñanza. Y por último, Juan Carlos, porque por supuesto la seguridad en tu estado, el que aspiras a gobernar, y prácticamente en el resto de la República Mexicana, es el tema a atender, pero el otro es un tema coyuntural. ¿Cómo piensas hacerle frente a esta pandemia? Bueno, hay que ponernos de acuerdo con el gobierno federal. Yo creo que uno de los omisiones que se han cometido de parte del gobierno del estado de Chihuahua es no adherirse al INSABI. Afortunadamente, de cualquier forma, el gobierno federal ha estado atendiendo ya con las vacunas en este vasto territorio. Imagínate, son 67 municipios en el estado más grande del país y ya se ha estado vacunando. Hay que reforzar estas políticas sanitarias, pero tenemos que estar en la misma línea, tenemos que estar coordinados, hay que estar dentro del INSABI. Actualmente el gobierno del estado de Chihuahua se rehusó a incorporarse al INSABI. Me parece que esa es una de las deficiencias que ha
que ha habido. Tenemos que tomar con mucha precaución nuestras campañas, desde luego, y hacer un llamado a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Pues te agradezco mucho, Juan Carlos Loera, candidato de Morena allá en el estado de Chihuahua. Al contrario, seguramente pues estaremos platicando. Muchas gracias. Durante y después de las elecciones. Gracias a ti. Gracias, sin pistas bien, de la familia desaparecida en Jalisco. Carla Méndez, tú tienes el reporte. Hola, ¿qué tal, Yuri? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Así es como tú lo comentas, pues luego de la desaparición de esta familia, quien viajó a la Ciudad de México para pasar unas vacaciones y desapareció, de acuerdo a las autoridades, ya en territorio de Jalisco, esto el pasado 24 de marzo, que fue la última vez que se tuvo comunicación con ellos, pues hoy pudimos platicar con el padre de Jimena, Salvador Romo. Él es padre precisamente de Jimena y también abuelo de Julia, una pequeñita de 1 año 6 meses de edad que iba precisamente en esta camioneta. Comentarte que de acuerdo con los familiares de Jimena, pues ella nació en California y tiene pues la doble nacionalidad. Por lo tanto, pues ya el consulado se comunicó con ellos pues para tratar también de colaborar o de ayudar de alguna forma en la búsqueda de esta familia. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar parte de lo que nos comentó? Es muy difícil porque es lo que uno no entiende. Somos gente de trabajo, no le hacemos nada a nadie mal y que nos esté pasando esto y ellos que estén sufriendo. Pues bien, Yuri, en torno a las investigaciones por la desaparición de esta familia, hoy el fiscal del estado daba a conocer que el día de hoy se llevará a cabo la audiencia precisamente de estos 7 policías que fueron detenidos presuntamente relacionados con estos hechos. También se habla que hay más de 200 personas participando en los operativos de búsqueda de esta familia, esto en Acatic, en donde se presume desaparecieron. Y bueno, por supuesto, la familia tiene la esperanza de poder encontrarlos muy pronto. Yo regreso contigo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carla, y por supuesto estamos muy pendientes. Anuncia el SAT prórroga de 1 mes para declaración anual. Las personas físicas podrán entregarla hasta el próximo 31 de mayo. Deben presentarla quienes obtuvieron ingresos por honorarios. También aquellos que trabajaron para 2 o más patrones durante 2020 y los que tengan ingresos anuales por salarios de más de 400 mil pesos. Y hablando de dineros, voy contigo, Rodrigo Pacheco. Querida Yuri, qué buena noticia la que das. Buenas tardes a todos los que nos ven. También te cuento que el presidente anunció que se llegó justo ayer a un acuerdo entre el gobierno, sindicatos y empresarios. Ayer lo alcanzamos a comentar con respecto al tema del outsourcing y el reparto de utilidades. El acuerdo implica que se permitirá que el outsourcing o la subcontratación especializada continúe, es decir, actividades que no son esenciales para una empresa. Por ejemplo, el personal de limpieza en una oficina pues va a poder continuar. En cuanto a los subcontratados que no entran en esa categoría, habrá un plazo de 3 meses que tendrán las empresas para integrarlos a la nómina. Además, también se modifica el esquema de reparto de utilidades y se espera un incremento de hasta 156% en este componente. Por otro lado, México tiene un panorama más optimista y al Fondo Monetario Internacional también está de acuerdo con ello, dado que hoy se dio a conocer la proyección de crecimiento para el mundo y en cuanto a nuestro país, ve un avance este año de 5% y para 2022 de 3%. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si consideramos que el año pasado caímos 8.3%, pues ya para 2023 entonces podríamos hablar de un escenario precrisis, claro, sin considerar el crecimiento demográfico y por supuesto la inflación. La mejora de México se explica por el impulso que recibe del crecimiento económico de los Estados Unidos gracias a las políticas de Joe Biden. Y esto, por supuesto, da una óptica más vigorosa del desempeño de Estados Unidos. Le preguntaron a Gita Gopinath, la economista en jefe del FMI, qué piensa con respecto al tema de las vacunas en México, y esto fue lo que dijo. We look at vaccinations in Mexico. It has indeed been somewhat slow in the first quarter, but our expectation is that in the second quarter, things will ramp up. And so we are hopeful that this second quarter will actually see a faster recovery. Pues sí, ojalá que el segundo trimestre acelere. Muchas gracias, mi querido Rodrigo Pacheco. Gracias, Yuri.
¿Qué nos van a tener de primera mano, Adis? Cuéntame. Gracias, Yuri. Hoy de primera mano continúa la entrevista en exclusiva con Frida Sofía. ¿Es verdad que su mamá, Alejandra Guzmán, se relacionó con sus exnovios? ¿Por qué estalló en contra de Michelle Salas? Además, todo sobre la declaración oficial de la heredera universal de José José en punto de las 3 de la tarde, Yuri. Gracias, Adis. Vamos a la pausa, pero al volver, los duques de Sussex producirán una docuserie. ¿De qué se trata? Ahorita le contamos. Presenta el Partido Verde Iniciativa de Alfabetización Indígena. El objetivo es que grupos étnicos y pueblos originarios tengan acceso a la tecnología. Esto para que la información y comunicación sea más efectiva con este grupo de la población. Y en Sinaloa, el candidato de la Alianza Morena Paz, Rubén Rocha Moya, acudió a recibir la vacuna contra COVID. El morenista exhortó a la población a que acuda a vacunarse con toda confianza y sin temor. Agregó que en sus actos de campaña se están guardando todas las medidas preventivas ante la pandemia para evitar contagios. Muchas gracias, Pablo. El día de hoy se esperan precipitaciones sobre la porción del centro, oriente, sur del territorio nacional. Se extiende a algunos puntos también de San Luis Potosí, de Guanajuato, de Querétaro, de Hidalgo. No se descarta la presencia de granizadas y, por supuesto, fuertes rachas de viento en las zonas de tormenta. Hay que tomarlo en cuenta. Rápidamente veremos cuáles son los termómetros que se esperan en algunos puntos de nuestro país. En Hermosillo la máxima será de 36 grados con cielo parcialmente nublado. Mexicali alcanzando 34. Para Ensenada esperamos 20. Tijuana con 21. Culiacán con 34 grados. En Durango esperamos 30, Monterrey con 32 y en San Luis Potosí, ya lo platicábamos, probabilidad de precipitaciones con una máxima de 28 grados. Sobre la porción media, hay que preparar muy bien su paraguas, ya se están reportando precipitaciones en estos momentos en algunos puntos de la Ciudad de México, tómelo en cuenta. Máxima de 24 el día de hoy, Cuernavaca con 28, para Toluca esperamos 22, Morelia con 24, Guadalajara en contraste, esperamos un cielo totalmente despejado con una máxima de 31 grados. Hacia el oriente, sur y sureste, Jalapa con lluvia, la máxima será de 24, Oaxaca también con precipitaciones, una máxima de 28 grados, Tuxtla Gutiérrez con 35, Villahermosa 34, en Campeche esperamos 32 y en Cancún 29 grados con un cielo nublado. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, Yuri, regresamos contigo. Gracias, Adri. Ya nos vamos, yo lo espero a las 9 de la noche en Imagen Radio y mañana nos vemos aquí a las 2 en E3. Mientras tanto, provecho. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.